tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Me encuentro con Claudia Molina. Ella es psicoterapeuta y es experta en el manejo también de energías. Conoce mucho sobre las casas encantadas, sobre la energía que circula dentro de los hogares de las personas. Y bueno, hay muchas familias que ahorita nos están viendo y tienen bastantes, a veces, problemas, a veces no saben qué está ocurriendo en la casa, está muy cargado, no saben por qué pasan ciertas situaciones en su hogar y nos han escrito, y por eso mismo hemos decidido en esta oportunidad entrevistar a Claudia para que resuelva estas dudas que ustedes nos han hecho llegar. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Rafaelito. Aquí estamos justamente. Gracias por tu invitación. Gracias a esta hermosa tienda de imágenes y todo lo que ustedes hacen realmente es para la ayuda de nuestro prójimo y de nosotros mismas. También tienes mucha razón. Conozco mucho sobre las energías, no solamente de nuestro cuerpo, sino las energías de las casas y sobre todo de espíritus que ya han desencarnado, han dejado el cuerpo, pero se quedan aquí atrapadas en dimensiones. Vamos a hablar entonces de las casas encantadas. Cuéntanos, Claudia, ¿qué es una casa encantada? ¿Cómo sabemos que algo no está bien en nuestra casa? O es más, de repente empezar por saber si la casa es un ser vivo también. Exactamente, Rafael, como tú lo has dicho, las casas no solamente es la parte física y la parte construcción de la casa, sino también la casa tiene sus propias energías por el mismo hecho que están hechas con la energía de la madre naturaleza. Todo lo que se implementa en una casa, la madre tierra lo proporciona, entonces por eso tiene su propia energía. Aparte de eso, la gente que vive dentro de la casa también proporcionan y dejan sus propias energías, ya sean positivas o negativas, plasmadas en la casa. Entonces la casa tiene, se podría decir, sus propias energías, ya sea positivas o negativas, depende cómo se vive la gente, la familia dentro de la casa. Sí, alguna vez escuché también que las casas tienen, como digamos, su área, que es su pulmón, o tienen corazón, o tienen, no sé, se me ocurre, como que fuera un ser viviente. Claro, es verdad. Incluso en la terapias orientales, en la medicina oriental, hay la energía que se estudia, que es el Feng Shui. El Feng Shui justamente da todo lo que proporciona la casa en diferentes áreas, bien sea, por ejemplo, para el estudio, para el negocio, para el amor, para las amistades, para la familia. Cada lugar en la casa tiene su energía propia y generalmente aquí en Occidente no nos enseñan eso. Entonces la casa lo hacemos como se nos plazca, como lo hace el arquitecto, no le da la energía como se debería hacer y proyectar la casa cuando se hace. Pero en el caso que eso sucede, no vamos a deshacer nuestra casa para volverla a hacer, porque es imposible, sino que hay elementos del Feng Shui donde ayuda a regular esas energías que no están en su lugar. Y como tú dices, también se representa con nuestro cuerpo físico. Hay lugares donde está más la energía del corazón, la energía de los pulmones, la energía del estómago. Entonces, para nivelar esas energías, en la tienda de imágenes venden los elementos para poder circular la energía correctamente. Claro, claro. Y no solo eso, sino que también hay lugares que uno se explica o no se explica por qué nos gusta estar más en un lugar de la casa, o hay partes de la casa, por ejemplo, que le pasaba mucho al chino, ¿te acuerdas? A nuestro amigo Ricardo, que le daba miedo pasar siempre por ese pasillo, inclusive se trepaba el techo, se trepaba por la pared, porque no pasar por ahí. Hay partes donde te sientes en paz, hay partes donde casi sientes que es un templo, vas a orar. Exacto. ¿Cómo identificar entonces qué partes hay? ¿Cómo sabemos que una parte realmente está bien? Estamos acostumbrados también, por ejemplo, los japoneses no entran a la casa con los zapatos. Exacto. ¿Por qué no entran, no? Porque para ellos el respeto es muy importante. A cada lugar, ¿no? A cada lugar. Y ellos respetan mucho la energía de sus casas. Entonces, por ese mismo respeto, es de que como si estuviéramos entrando a un templo, nos quitamos los zapatos por simbología de respeto. ¿Y cómo reconocer entonces estas partes positivas, negativas? ¿Qué se hace? Mira, nuestro cuerpo
naturalmente lo reconoce porque nos hace sentir una sensación de bienestar o de malestar. Si cuando dentro de la casa tienes una sensación de incomodidad y que no estás tranquilo, no estás quieto en la casa, eso quiere decir que la casa está con una energía cargada negativamente, por eso es que no nos sentimos cómodos en la casa. Pero cuando hay un lugar donde nos sentimos cómodos y sentimos paz, alegría o estamos en paz simplemente, eso quiere decir que la casa, de alguna forma, las energías de la casa nos hablan, así como también la energía de nuestro cuerpo nos habla y nos avisa, igual la energía de la casa. Entonces, cuando cogemos energías, que sentimos energías que rechazan ese lugar, es porque ese lugar está cargado energéticamente negativa. Y si ese lugar, otro lugar, nos acoge y nos sentimos bien, es porque la energía está positiva de la casa, ¿no? Claro, es más, alguna vez el doctor Anthony Choi, que también se dedica al corretaje, él vende casas, nos dice que hay casas que tienen cáncer. Increíble, o sea que hay paredes que parece que estuvieran podridas, o lugares donde aparecen caras en las mismas, en los mismos, en el piso. ¿Por qué aparecen rostros en el piso? Ese es un tema más profundo. Se aparecen rostros muchas veces en las paredes o en los pisos o en los techos, como que fueran manchas, pero en realidad es de que también la energía, el espíritu de los muertitos que todavía no se han ido a la luz y están vagando por aquí. Eso quiere decir que cuando se muestra una cara o una sombra de una persona en una casa, es porque esa persona está rondando, está dentro de esa casa y quiere manifestar su presencia de alguna forma. ¿Cómo distinguimos? Hay casas, por ejemplo, que son relativamente nuevas, la gente toma posesión, nunca nadie ha vivido ahí, pero de pronto empiezan a pasar fenómenos paranormales. En el caso de que se empiezan a mover las cosas, una cosa aparece en otro lado. ¿Ahí qué tiene que ver? ¿Quién está ahí molestando? ¿Fantasmas? ¿Duendes? ¿Cómo se identifica? Exacto, mira, hay dos formas de identificar. Uno es de que se saca el historial del lugar. Porque a veces la casa puede ser nueva, pero el sitio puede ser que antiguamente ya estaba pesado el terreno, se podría decir, o de repente antiguamente ha habido cementerios, ¿no?, cerca, o del cementerio en ese mismo terreno. Entonces, como no sabemos el historial del terreno o qué cosa sucedió ahí, simplemente se manifiesta cuando ya la casa está hecha, ya la gente va a vivir ahí, y muchas veces hay espíritus atrapados en esas dimensiones donde está construyéndose la casa. Entonces el espíritu simplemente se manifiesta, pero se manifiesta no para hacernos dar miedo, como generalmente sucede, sino para avisarnos que ellos también necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, para que vayan a ver la luz. De eso vamos a hablar, pero un poquito más adelante. Quisiera seguir identificando las cosas, como para que la gente que nos está viendo también pueda sentirse, valga la redundancia, identificado con lo que algunas cosas pueden pasar, porque de pronto toda la vida estuvo bien la situación en la casa, y de pronto este año o este mes ha empezado. O de repente a nuestros tíos que vivían antes les pasó de niños un par de experiencias de ahí tranquilo, y ahora otra vez empieza a pasar algo en la casa, empiezan a asustarse, algunas personas empiezan a ver luz. Amigos, mi nombre es Adriana Urce. Estoy aquí para invitarlos al taller de formación en registros akáshicos que estaremos impartiendo en el próximo mes de mayo en la ciudad de Arequipa. En este taller podrán aprender a abrir sus propios registros, obteniendo guía y dirección. Podrán aprender a formular preguntas, obteniendo información, respuesta directamente desde su alma. Un trabajo serio y responsable es el que proponemos. Quedan todos invitados desde ya. Pueden ver más información en nuestro sitio web, solicitando a través de correo electrónico. Igualmente estaremos posteando nuevos videos para que puedan estar al tanto de los eventos. Gracias desde ya. Quedan todos invitados. Abrazo fraterno. Nos vemos.
ha empezado, o de repente a nuestros tíos que vivían antes les pasó de niños un par de experiencias de ahí tranquilo, y ahora otra vez empieza a pasar algo en la casa, empiezan a asustarse, algunas personas empiezan a ver luces o cosas. ¿Por qué pasa esto? Ya, hay otra cosa también que tenemos que entender. Aparte que nosotros dejamos nuestra propia energía en esa casa, también los elementales de la madre naturaleza, que son los ángeles de la madre naturaleza, llamados duendes, gnomos, elfos, hadas, que nos han enseñado a tenerles miedo, pero en realidad no hay por qué tenerles miedo porque son ángeles de la madre tierra. Ellos también se manifiestan en nuestra dimensión para hacerse notar también que ellos existen. Entonces, a veces en una casa aparentemente todo está tranquilo, y de repente comienzan a venir de un momento a otro situaciones medias extrañas o que no comprendemos del todo. Entonces, eso también quiere decir que puede haber puertas dimensionales, pasos dimensionales, donde estos seres, que son los ángeles de la madre tierra, pueden tomar contacto también con nuestra tercera dimensión y manifestarse. Hay mucha gente que ha visto duendecitos, generalmente los niños son los que tienen más apertura de conocimiento en ese sentido, no consciente sino inconscientemente, pero sus espíritus son más puros, donde pueden encontrarse con estos mundos que nuestros ojos físicos no lo ven, pero sí nuestra intuición, nuestro espíritu, nuestra conciencia, sí pueden tomar contacto con ellos. Claro, se nos contaba también de la famosa, de los famosos bebitos que aparecen debajo de la cama, ¿no? Y sobre todo los que no son bautizados. ¿Por qué pasa eso? O sea, a veces los papás tienen miedo que se los lleven los duendes, ¿no? Porque aparecen de pronto como que por arte de magia en el suelo, o aparecen los juguetes en otras partes también. Exacto, porque a los duendes, generalmente a los duendecitos, son muy juguetones, son muy traviesos y les gusta jugar con los niños y con sus juguetes. Entonces ellos no lo hacen por ningún tipo de maldad, sino que tienen la apertura de poder comunicarse con los niños, y a veces los bajan de sus cunas para jugar con ellos, pero no es para hacerles ningún daño en realidad, ¿no? Yo el otro día vi, nos contó Diego Perales, un amigo, que la espadita de su hijito siempre aparecía debajo de la cama, y su hijito es bebito, no tiene ni fuerza ni para agarrarla, y él le ponía la espadita y aparece de abajo, y yo le digo, ¿y la espada brilla? Sí brilla, ¿no? Y justo, ¿por qué a veces les gustan esas cosas brillantes? A los duendes les gusta mucho lo que es todo lo que son juguetes o accesorios brillantes. También les gustan las pelotas, las bolitas, las canicas, todos los juguetes realmente que suenen, que tengan bulla. Todos esos juguetes los atraen porque son muy curiosos. Entonces lo único que hacen es curiosear, investigar, y a veces hacen perder las cosas o cambian de sitio las cosas porque son pues juguetones, son a veces un poco burlones, y les gusta reírse cuando nosotros estamos perdidos y no encontramos las cosas. Ellos están matándose de risa. Siempre darle regalitos, caramelitos o esas canicas donde los niños juegan a las bolitas, esas canicas, es bueno de vez en cuando regarlas en el jardín, o si no tienes jardín, ponerlas en una maceta, poner caramelitos, porque así ya no van hacia nosotros a estar como pidiéndonos cosas, ¿no? Y para nosotros es como que nos fastidian, pero en realidad tienen no atención, entonces. Pero ellos necesitan que nosotros también les pongamos un poco de atención. Dos cosas, ¿no? Primero, que los duendes, uno dice, pero ¿por qué se va este duende de acá? ¿Por qué se va? Y entonces, como que los seres humanos nos hemos acostumbrado a esta cultura occidental a eliminar de nuestra vida al vecino que nos cae mal, o al enemigo hay que hundirlo, matarlo, y no nos han enseñado a convivir con nuestros vecinos. Exacto, y uno de nuestros vecinos que conviven en este planeta Tierra son los elementales del agua, de la tierra, del aire y del fuego. Por ejemplo, ¿no? Los elementales del fuego, que son las salamandras, son muy necesarias para nosotros porque eso nos ayuda a liberar muchas energías cargadas alrededor nuestro. Si no, hagamos la prueba.
pongamos una vela en nuestra habitación o un vaso con agua en nuestra habitación y vamos a sentir mucho más alivio, porque son espíritus de la Madre Tierra que también conviven con nosotros en nuestra tercera dimensión junto con los elementales de la Madre Tierra, y son los ángeles que están hechos por Dios para protegernos, para guiarnos, para ayudarnos, no para asustarnos. Y otra cosa que uno dice, ese duende, pucha, que nos esté invadiendo. No, creo que ha sido al revés. O sea, generalmente nosotros hemos construido nuestras casas encima de la casa de ellos. Exactamente, porque antes de construir una casa o un pueblo, antes fue naturaleza todo, ¿no? Entonces nosotros somos los que estamos inconscientemente y sin permiso invadiendo sus lugares. Y hay otra cosa también, que si tenemos un duendecito, una hadita, un elfito en la casa, es por protección. Ellos nos protegen contra las energías negativas de la oscuridad. Pero hay energías y energías, porque también hay casos en las casas que nos comentan que han movido algo, un cuadro, han hecho un hueco, han cambiado esto, han roto una pared, algo ha pasado, han desencadenado un evento, y a raíz de esto ha empezado la hostilidad, en que empiezan a romperse las copas, en que empiezan a moverse las cosas. Entonces ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tipo de energía ha entrado ahí? ¿Es un fantasma? ¿Es un demonio? ¿Es ya otra cosa? Mira, hay espíritus que nosotros comúnmente les llamamos espíritus chocarreros, que son los espíritus que realmente están vagando, no se dan cuenta que están muertos y sobre todo siguen haciendo sus costumbres dentro de la casa. Por ejemplo, ¿no? Algún pariente nuestro falleció dentro de nuestra casa, entonces, y después pasan meses y comenzamos a escuchar bulla, que las cosas se mueven o que hay una energía ahí pesada, es porque este pariente que desencarnó en nuestra casa no ha dejado todavía esta dimensión. Bien puede ser porque fue muy, muy materialista o mal geniado o aferrado a la vida, que personas que tienen miedos a la muerte, todas esas tipo de personas. Los tacaños también, ¿no? Exactamente, los envidiosos, todo este tipo de energías, cuando no sanamos en esta vida y nos morimos así, entonces todavía nuestro espíritu se queda en estas dimensiones para liberar cargas pesadas que nos hemos formado y limpiar nuestro espíritu antes de presentarnos a Dios. Entonces, estos espíritus son los que hacen problemas en la casa, nos ponen de mal genio porque ellos se alimentan de esas energías negativas, hacen que tengamos miedos, porque también el miedo es una energía y estos seres se alimentan de esos miedos. Entonces, por eso existen las limpiezas y las purificaciones de las casas, ¿no? Que se hace con agua bendita, es todo un ritual mágico que se hace con la luz, con el permiso de la divinidad y también con la protección de los ángeles. Claro, eso es lo que te quería preguntar justo entrando ya a esta parte, cómo entonces dar solución después de haber, más o menos, porque el tema es más largo, pero más o menos hemos identificado algunas cosas que pueden estar pasando y pueden ser varias cosas a la vez también, ¿no es cierto? Sí, puede ser una u otra cosa, por eso es que las personas especializadas. Y es mucho lo que tenemos nosotros, como tú has dicho hace poco, que a veces peleamos, generamos energías densas, entonces se alimentan y se va cargando el ambiente, y esto puede ser también otro factor por el cual otras cosas empiezan a aparecerse. Y viene la mala suerte o jalamos la energía del universo mal calificada, que es la llamada mala suerte, pero en realidad nosotros somos lo que determinamos si seguimos cargando energéticamente mal esa casa o simplemente con la ayuda divina podemos hacer estas limpiezas energéticas a las habitaciones, a las casas, oficinas, colegios, cualquier tipo de casa que haya pesadez, negatividad o que te sientas incómodo estando en ese sitio, ese es el aviso que la casa te da para hacerte sentir que está esa energía mal calificada. Y esto que no hemos hablado de los colegios, que es otro tema aparte, porque donde hay niños, la energía es un poquito más desordenada, más fuerte y alimenta más estas entidades y el desorden psíquico es más notorio. Claro, pero no tanto por los niños, te cuento. No es por los niños. No tanto por los niños, sino por los profesores y la forma de educar al niño.
Ah, yo pensé que era por esta energía desbordante, los niños de repente se quedan ahí, es más por la... Entonces... Mira, la energía es desbordante de los niños, pero es positiva, Rafa. En cambio, los profesores, la educación de la casa, lo que carga el niño, que trae de la casa al colegio, todo eso es lo que influencia realmente en la educación y en el proceder también de los profesores, ¿no? Porque sabemos que hay un par de colegios en Arequipa que están embrujados. Pero no hemos hablado de casos en particular, que de repente hablaremos en otro momento. Claro. Pero nos hemos desviado bastante del tema. Eso sí. ¿Cómo podemos hacer entonces para las casas? Hay gente que nos ha visto y está ahorita traumatizada, está pasando por momentos. Hace un momento vino la señora, una amiga, que se le apareció la cara del diablo ahí y el padre le ha dicho que es el diablo y que tiene que echar agua bendita y que maldición, que no sé. Entonces, pero de repente necesita esa persona que vaya, el padre también, o alguien que vaya a su casa. ¿Qué puede hacer la gente que tiene ahorita problemas? Está de repente el agua con sal. ¿Qué le recomiendas a una persona que está con la casa y ahorita con una posesión, con algo de emergencia? ¿Qué le puede decir? Mira, la emergencia, que incluso el maestro Jesús nos los ha enseñado, es la oración. La oración es el mejor escudo. Y otra de las cosas que también puede ayudar un poco en liberar en ese mismo momento es poner un pocillo con agua con sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene iones negativos que ayuda a jalar y a limpiar toda la energía negativa que pueda haber en la casa. Pero lo más importante de todo esto es de que realmente vaya una persona profesional para que haga este tipo de limpiezas y de purificación de su casa, porque no solamente es echar agua bendita, se hace todo un ritual que es oración, que es la petición y la ayuda de los ángeles con el permiso de la divinidad y el agua bendita. También se hace una oración con la Biblia, porque el Maestro Jesús nos ha enseñado incluso con los salmos, retirar estas energías cargadas para liberar las casas o las personas también, ¿no? Y en este caso, pueden sacar su cita en la tienda de imágenes, porque también yo hago este tipo de limpiezas, este tipo de trabajos, y pueden llamar al 22-22-72 para que puedan sacar su cita, contarnos su caso, ya sea de personas que están energéticamente cargadas o también de las casas, para que podamos ayudarlas y darles también testimonios reales cómo se han podido liberar de estas energías negativas. Sí, que es de lo más común, ¿no? Y esto que no hemos hablado por el otro lado también, no sé si nos permitirá el tiempo, hablar un poquito de los tapados, ¿no? Porque también ese es otro tipo de energía, ¿no? Que también ocurren desórdenes, se podría decir paranormales o situaciones raras, pero a raíz de que hay algo ahí, ¿no? Claro. Bueno, que puede ser tapado en el sentido de un tesoro, como también puede ser una persona que ha fallecido y está su cuerpo ahí, o tiene algo que quiere decir que, como tú dices, claro, ¿no? Pero ¿qué hay con los tapados, por ejemplo? Mira, justamente en la época de los españoles, el oro que encontraban no se lo han podido llevar todo, sino que lo dejaban enterrado, ocultado. Entonces, pero sabían muchas cosas, porque para dejar ocultado y tapado y para que alguien lo proteja este tapado, generalmente mataban a una persona y la enterraban junto con el tapado y aprisionaban ese espíritu para que se quede cuidando el tesoro. En estas épocas yo he hecho muchas limpiezas, no para sacar los tesoros, no lo he hecho con esa intención, sino para que esos espíritus atrapados puedan ir a ver la luz. Entonces, a mí me han enseñado la madre naturaleza a que se puede hacer por medio de rituales y oraciones Por ejemplo, instituciones públicas, como por ejemplo, bueno, varias aquí que están en el centro, que se abre el caño del baño, se jala solita la bomba, o se escuchan pasos, se apaga la computadora, claro. Desórdenes electromagnéticos. Mira, vamos a hacer para la próxima un evento, que Dios lo permita, pero vamos a ir al Hospital Goyeneche. No te imaginas todos los casos y todas las energías y entidades que caminan en ese hospital. Las mismas enfermeras, los mismos médicos lo ven,
tienen experiencias personales con espíritus o con personas que recién han muerto y están ahí vagando, que no se han dado cuenta que están muertos, los médicos y las enfermeras tienen mucho testimonio para dar. Yo te cuento dos, así cortitas. Nos han enviado una foto, que la vamos a poner en pantalla, de un niño que está ahí, parece fantasma, mirando no sé qué cosa, y la tienen en pantalla. No sé si era verdadero o no, la compartimos. Bien. La otra, del hombre de sombrero, que eso nos contó el chino Ricardo Bon, que apareció un hombre de sombrero, de copa alta, y lo vienen dos enfermos, ¿no? Dos, una señora, la otra, se mete al cuarto de una señora y entra la enfermera corriendo y se da cuenta que había, fallece la señora que estaba en ese cuarto y no hay el pata de sombrero. Mira, hay muchas posibilidades porque todavía ese mundo es desconocido para nosotros, pero es verdad también que hay espíritus que se llaman los espíritus de la muerte, ¿no? Que como que nos avisan, como que se van presentando para preparar al espíritu que ya tiene que irse de ese cuerpo. Pero también hay los espíritus que se alimentan de las personas que están sufriendo, que tienen enfermedades, ¿no? Entonces, a esas personas que también están en los hospitales o están con enfermedades, también hay que hacerle un tipo de protección con los ángeles. Creo que más va por los lugares, ¿eh? Porque yo recuerdo un taxista me contó brevemente que estaba aquí en una camilla del hospital Goyeneche y se le metió un animal por debajo de la frazada. Pero no era un animal, un ente, ¿no? Y le dio fiebre y empezó a morir. Y ha tenido que rezar, hacer mil cosas. Y el ente se ha ido y se ha sentido mejor. O sea, más o menos tiene que ver con lo que tú dices, claro. Que parece que viene a alimentarse de... Alimentarse de las enfermedades, sí. Y muchas veces la energía de la gente enferma es baja, ¿no? Porque está enferma, está luchando con su enfermedad. Entonces como que se deja llevar, se deja morir, por decirlo de otra forma. Porque realmente nadie nos enseña, nadie nos hace este tipo de advertencias, ¿no? Que a veces, muchas veces ni siquiera nos creen. Hay una señora que yo tengo de mi paciente que estaba en el hospital, estaba a punto de morir, en estado de coma, y de repente ha venido un médico y le habló, le sobó la cabeza, le sobó las manos y le dijo: no te preocupes, vas a estar mejor, no te dejes, o sea, no tires la toalla, no te dejes morir, y mañana vas a estar mejor, y haz tu oración, le dice, a tu santo preferido, al Maestro Jesús, a la Divina Madre María, a quien quieras, pero haz una oración, le dice, ¿no? Y se sale la señora al día siguiente, o sea, hizo su oración y al día siguiente recuperada, y va la enfermera para verla temprano y le dice: señorita enfermera, por favor, quiero que vuelva ese doctor que me habló anoche. ¿Qué doctor? Le dice. No, hay un doctor así, tal, rubiecito, tal, le dio toda la, le descifró cómo era el doctor, y la enfermera le dice: pero si aquí no hay ningún doctor con esas especificaciones. No, y la señora le dice: ¿cómo? Pero si anoche yo lo he visto, me ha tocado, un ser vivo ha venido a verme. Y la enfermera le decía: pero yo le enseño toda la lista de doctores de este piso y no hay ningún doctor así. Entonces, ¿quién fue? Fue un ángel. Los ángeles se presentan también como médicos y no saben. Y como enfermeras, porque hay el caso de la enfermera del Goyeneche, ¿no? Exacto. Que también aparece ahí cuidando a la gente, ¿no? Que la y hay médicos en también. Pediatría, creo. Y esto que te cuento también sucedió en Goyeneche. O sea, ese hospital está encantado, pero por todos lados. Muy especial. Bien, también acá en el Metropolitano hay. En el Metropolitano hay historias, pero como que no es muy concurrido. Uh-huh. Por algo debe ser que es tan antiguo este hospital, el Goyeneche. Que tiene historias muy pesadas también, muy negativas y muy pesadas, como también muy, muy liberales y muy de luz, porque hay médicos y enfermeras que, a pesar que han dejado su cuerpo físico, siguen ejerciendo su profesión. Y los cráneos, porque nos han llamado bastante ahí en Martes de Espanto, la gente que tiene su cráneo y generalmente cuidan, ¿no? Pero a veces también hay cositas ahí como medio raras que pasan con los cráneos. Por los médicos generalmente tienen ahí su calaverita, su cráneo. Sí, porque, bueno, los médicos lo hacen por los estudios que ellos tienen, pero en realidad conscientemente no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Las personas que tienen cualquier tipo de hueso humano, ya sea cráneo, un fémur o cualquier parte de un cuerpo humano puesto en sus casas,
están atrapando a ese espíritu a que esté metido en el, o sea, cuidando sus huesos, su calavera, su cráneo, lo que tengan, están atrapando a ese espíritu. Y a veces, muchas veces, la brujería negra atrapa a espíritus trayendo cráneos y trabajando con ellos para que les sean como sus esclavos. Claro, por eso a veces las culturas, por ejemplo la japonesa u otras culturas, o los esenios pulverizan, creo, los mismos huesos para evitar, porque dicen que hasta que quede el último hueso, lo que sea, va a estar tu alma atrapada ahí. Sí. ¿No? Y otras culturas por eso tratan de destruir todos los restos. Porque tienen más conocimiento, más sabiduría. La cremación, ¿no? O la cremación que está llegando ahora a Occidente, que es lo mejor que se puede hacer, porque si creman tu cuerpo ya no hay nada para que tu espíritu esté atrapado y puede ir más rápido hacia la luz. Previa donación de órganos, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Claro, puede ser, porque también tenemos que hacer beneficios también, claro. Si no, ya no vamos a usar partes de nuestro cuerpo que estén buenos, ¿no? Y el resto cremadito. Y el resto cremado, entonces hay la separación energética, es más fácil. Pero mientras, como tú dices, Rafa, mientras que haya un hueso, ya sea en el cementerio o en la casa de alguien, están atrapando a ese espíritu. Es probable, ¿no? Es probable que estén ahí. Sobre todo gente que utiliza esto, como tú dices, peor aún. Bueno, en el caso, yo me imagino, de una persona que descansa en paz en un cementerio con su misa y todo, normal. No. Pero hay otros casos en que son desenterrados y se les obliga a trabajar para una persona, para el brujo, para el chamán, para que vayan. Y a veces te dicen los chamanes: yo voy a limpiarte mi casa porque yo tengo mis 1000 espíritus y voy a botar a tus 1000, a los 2, 3 demonios que están ahí, yo los voy a botar con mis 1000 espíritus. Y al final termina la casa con 1002 espíritus. Atrapados, mucho más atrapados, porque los espíritus, como se alimentan de la energía negativa, no fácilmente dejan limpiar esa casa, ¿no? Y a veces, bueno, no es hablar mal de todos, porque me imagino hay gente que es valiosa, pero gente, a veces no se maneja mucho la ética y se ve más lo que es sacar plata a las personas, ¿no? Lamentablemente nos engañan mucho, porque por ejemplo, ¿no? Con la limpieza energética que yo hago con el huevo, que es una forma ancestral, y la uno con la forma divina porque me ayudan los ángeles, ¿qué hacen las mayorías de chamanes? Te limpian tu campo energético con el huevo y después lo abren en un vaso con agua para decirte las cosas negativas que tienes, y eso de verdad no es necesario, porque es suficiente con limpiar con el huevo, que es como un imán para nuestro campo energético, con limpiarlo suficiente. ¿Para qué nos vamos a meter en más rollos de ver cuál es el daño que te hicieron? Lo hacen para sacar más plata. Porque no es necesario. Ah, mira, muy bonito lo que has dicho eso, y no todos los tapados tienes que sacarlos, ¿no? Y no todos los tapados hay que sacarlos, porque no todos son beneficio para uno, sino más bien nosotros tenemos que hacer el beneficio a los seres que están ahí atrapados, y depende de ellos, y con el permiso de Dios ya nos dan nuestro regalo, que es otra cosa. Puede hacer por medio de rituales y oraciones, estos espíritus atrapados se puede liberarlos y llevarlos hacia la luz. De Huancarqui, que una señora no logró sacar el tapado, no sé qué pasó, pero había un tapado, pero se enfermaba y se peleaba con su familia hasta que tuvo que irse y hasta que alguien sacó el tapado. Pero, o sea, vemos que ahí esta energía no necesariamente es como para que salga el tapado, pero puede estar generando problemas en la salud, en la familia, problemas. Sí, porque yo también conozco varios sitios que me han llevado para hacer estos trabajos de liberar a los espíritus que están ahí atrapados, y a veces me han hecho como que, y se podrá sacar el tapado que hay allí, y en realidad quien cuida estos tesoros y estos tapados son los duendes. Son los duendes y los gnomos que viven y trabajan debajo de la tierra, de la madre tierra. Entonces ellos son los que nos dan el permiso, si ellos ven por necesidad o que nos merecemos, sacarnos algo o que nos den un regalo. Ellos son los que nos dan. Si nosotros buscamos con la ansiedad de la ambición, pues entonces los mismos duendes nos hacen enfermar, hasta muchas veces nos hacen fallecer. Sí, y es más, bueno, hay historias de que, justo ahora me contaba Lucho, que hay un amigo que estaba sacando un tapado y se le aparece, los chamanes vienen y hacen aparecer al diablo, y el diablo te pide, ¿no?, un humano, o dos humanos, o tres humanos, y mi amigo me dice: pero el diablo se baja, tú le vas hablando, no tengo un humano, ya, me traes nomás entonces un riñón, o lo que sea, y se baja, pero tú le hablas y se baja, hasta que te pide un chanchito nomás. O sea, hasta el diablo regatea.
Hasta el peruano es así de vivo que regatea hasta el diablo. Hasta el diablo cae. Pero mira, eso es otra. Hay leyendas así. Pero esas son creencias simplemente, son creencias antiguas, porque tú crees que la Madre Tierra, siendo nuestra madre, te va a pedir a un ser vivo. Es lo mismo que tu mamá pida la muerte de tu hermano. O sea, es imposible. Una madre, menos nuestra Madre Tierra, va a pedir a seres vivos que los enterremos o los eliminemos o los llevemos de sacrificio. Esas son creencias humanas. Pero cuando yo he hecho muchos pagos, yo he abierto muchos tapados y nunca he visto que la Madre Tierra pida seres vivos. Claro, pero también hay que tener cuidado con lo que es el oro, porque el oro, cuando hay oro, sí emite una sustancia, claro, y ahí sí, claro, esos gases sí pueden, ¿no? Esos gases son los que hacen morir a las personas o enfermar a las personas, porque hay que saber tener el equilibrio preciso y necesario, claro, y tener también elementos de la madre naturaleza que contrarrestan los gases. No necesariamente es un corazón humano, un niño o lo que sea que te se pide. Hay otros tipos de elementos de nuestra madre naturaleza que son hierbas, aguas y situaciones que se brindan y se van brindando, la coquita misma se va brindando para hacer los pagos también a la madre tierra. No es necesario hacerlos con fetos de animales ni nada de eso, porque la madre tierra no quiere sus propios hijos muertos, que le ofrezcan cosas muertas. No, la madre tierra es un ser vivo y hay que ofrecer cosas vivas. Ah, mira, muy, muy, muy particular, muy interesante, muy nuevo lo que nos estás diciendo. Bueno, Claudia, muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Creo que la gente te lo va a agradecer. Y sobre todo, seguramente han reconocido algunas de las características y pues, las que hemos dado. Y seguramente su casa o su cuadro, el cuadro que presenta la casa, puede encajar ahí. Entonces, ¿cómo pueden hacer si quieren contactarse contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? De repente les es fácil venir, claro, un día que estés aquí. Exacto. Yo estoy aquí en la tienda Imágenes, que hago lectura de los oráculos los días jueves de 4 a 8 de la noche. Entonces, ahí también me pueden contactar para contarnos sus experiencias, si necesitan algún tipo de ayuda. Y sobre todo, Rafita, en el mes de mayo, que es el mes de la madre, también es el mes de nuestra madre tierra. Entonces, en el mes de mayo también es una época que se abre para hacer limpiezas energéticas, para hacer baños de limpiezas energéticas, para hacer pagos a la madre tierra, para hacer todo tipo de limpiezas y relación de sanación con nuestra madre tierra. Entonces, si quieren más información, vengan a la tienda de Imágenes, que queda en Jerusalén 206, y el teléfono es 22 22 72, para que saquen sus citas y puedan venir a hacer todas las consultas que necesiten. Y también me pueden llamar a mi celular, el 9592-17789, que los atenderé con mucho gusto y con mucho amor. Y también le doy muchas gracias a tu programa tan especial y tan fantástico, que nos enseñan tantas cosas bonitas y a veces raras, pero necesarias para aprender cada día más. Y gracias a tu programa y gracias a tu invitación, Rafa. No, al contrario, gracias a ti, Claudita, que vienes y siempre estás dispuesta aquí a resolver nuestros problemas. Y vamos a hablar, todavía tenemos que hacer un par de programas más contigo. No íbamos a compartir la foto que me pasaste. Ah, eso lo, muy interesante. Sí, muy impresionante. Eso va a ser para el próximo programa, que vamos a hablar de los elementales, ya del poder de las hadas. Cómo se representan, cómo se hacen presentes en nuestra vida diaria. Y a veces ni cuenta nos damos, pero va a haber unas sorpresitas bonitas, unas fotos que las hemos captado así muy intuitivamente, sorpresivamente, a los elementales de nuestra madre naturaleza. Se van a quedar sorprendidos. Exactamente. No, está mostrando. Es sensacional. Sí. Muy bien, entonces eso, pero es en el próximo programa. Y bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias. Chao.